Aquí se cuenta la formación de la vida. El Museo de la Evolución de Tehuacán ofrece al público los secretos más recónditos del universo. Todo ese desarrollo pasando por diferentes etapas y eras, desde la vida en el mar, los diferentes grupos de homínidos, hasta llegar a nosotros. A través de 5 salas se cuenta la relación entre el hombre y naturaleza, en un recorrido desde la formación del universo hasta la evolución del hombre. En la primera sala nos habla de los planetas, bueno, de la teoría del Big Bang. De ahí sigue la sala de minerales, que es de la colección del doctor Romero. De ahí seguimos con Paleozoico. De ahí la siguiente sala sería la biodiversidad de Tehuacán Cuicatlán, que tenemos ahí unos exhibidores donde podemos ver algunas de las especies que hay en esta zona. Y para finalizar tenemos arriba una proyección que nos habla acerca de la reserva de la biosfera. Una de las salas preferidas es donde se cuenta la historia de los dinosaurios, los más primitivos y antiguos. Además, en el museo se cuenta con 3 colecciones de minerales y fósiles que evidencian la presencia de los primeros habitantes de la Tierra. Para empezar, cómo se creó la vida, ¿no?, sobre la Tierra, eso es lo que me llamó mucho la atención. Lo otro es cómo fue que se extinguieron estas grandes especies, ¿no? Es la primera vez que venimos y estamos admirados. Desde hace 2 años, el Museo de la Evolución de Tehuacán es de los favoritos de la región. Por semana es visitado por más de 2,000 personas. Los horarios son de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada general es de 40 pesos. Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.